Saludos mi gente de Latinoamérica, Robert Showtime García desde el aeropuerto de Miami rumbo a Atlanta. Y bueno, desde aquí veremos a uno de nuestros lanzadores, Johnny Chirinos, que el día de mañana vamos a tener la oportunidad de estar con él en Atlanta trabajando, haciendo algunas evaluaciones, ajustes biomecánicos. Así que desde aquí del aeropuerto de Miami, parece coincidencia, pero no lo es. Justo a tiempo llegamos para poder ver el juego. Y bueno, hoy le toca abrir, como pueden ver. Johnny Chirinos tiene 4.83 de efectividad, 76 innings lanzados. Y bueno, el motivo de este viaje es obviamente para enfocarnos en su biomecánica para que Johnny pueda utilizar mejor las piernas y poder aumentar más su velocidad y volver a la velocidad que él estaba antes de su lesión. Entonces, vamos a ver qué tal lo hace el día de hoy. Johnny Chirinos está pichando desde en Nueva York contra los New York Mets. El día de mañana estaremos con él en Atlanta. Bueno, por lo menos podemos ver que tiene los fundamentos del PFP, ¿no? Entonces, ya vemos que defensivamente Johnny Chirinos está activo. Y pues emocionado de trabajar con él mañana allá en Atlanta porque se ve que es un jugador que trae mucha actitud, quiere seguir mejorando y lo vamos a ayudar para que aumente su velocidad. Showtime. Como pueden ver, el trabajo de un pitching coach no es fácil. Aquí estamos viendo a Johnny Chirinos y por acá andamos viendo a ver si muestran a Aníbal Cervantes, playoff de Liga Mexicana. Y aquí andamos viendo pichar a Johnny Chirinos. Como ustedes pueden ver, 24-7, dando el seguimiento de nuestros lanzadores. Síganos. El trabajo de un pitching coach no es nada fácil. Hay que estar pendiente de todos los lanzadores. .95 millas. Le quemó la garrocha. Aníbal Cervantes, aquí le andamos dando seguimiento al muchacho. Bueno, mi gente, próxima parada, nos vemos en Atlanta. Finalmente llegamos, es la 1 de la mañana. Ser pitching coach no es tan fácil como la gente cree. Ya estamos, gracias a Dios, aquí en Atlanta. Y bueno, aquí nos estamos quedando en este hotel que está a 3 minutos caminando del estadio. Estaremos con el lanzador de Grandes Ligas venezolano, Johnny Chirinos, haciendo un poquito de evaluaciones, platicando un poco de la biomecánica y algunos ajustes rápidos que se pueden hacer durante la temporada y también platicar un poco acerca del off-season program training que vamos a estar realizando en Boca Raton, Florida, juntos para mejorar y regresarle su velocidad y regresarlo a su más alto nivel. Aquí me encuentro con Johnny Chirinos, lanzador de Grandes Ligas venezolano, quien ayer estuvo lanzando en Nueva York contra los New York Mets, quien lo vimos desde el aeropuerto de camino para acá y bueno, pues tuvo una
salida bastante bien y bueno, aquí estamos ya en su casa en Atlanta, que le venimos a dar la asesoría one-on-one, hacerle un poco de evaluaciones, platicar algunos temas y principios fundamentales de la biomecánica, donde sabemos que Johnny Chirinos con su talento todavía puede mejorar para convertirse todavía en un mejor lanzador. Así que pendientes a las redes, mi gente, aquí nos encontramos en Atlanta y muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa, Johnny Chirinos. No, gracias y contento de estar aquí, que ustedes estén aquí conmigo y de verdad vamos a disfrutar este programa al 100% y vamos a seguir adelante. Showtime Atlas, Johnny Chirinos de Venezuela para el mundo, Grandes Ligas. Tú lo que quieres hacer es como un látigo. Has visto los látigos, ¿no? Cuando el mango y el brazo va hacia adelante, ¿qué hace la parte de atrás? Va hacia atrás. Y cuando lo jalas, ¿qué hace la parte de adelante? Va para allá. Haz de cuenta que ahorita el látigo va así. Va todo junto. Entonces, queremos crear ese movimiento contrarrotacional, que es esa torsión, para que de aquí, cuando extiendas la pierna delantera, con la misma energía que estás utilizando, va a haber muchísimo más velocidad. So, ahorita estás tirando 92-95 sin crear esa separación. Creando esa separación, tú vas a estar en 100. No joke. Y no es tanto la velocidad, sino que le vas a disminuir estrés y torques tanto al codo como al hombro del lanzador. Y eso para ti es muy clave porque ahorita ya no puede haber más lesiones. Tienes que mantenerte sano de aquí a 10 años, si Dios te lo permite, para que sigas jugando en Grandes Ligas durante 10 años. Entonces ese es mi enfoque contigo. Pero obviamente muchos de estos ajustes no son drills ni biomecánicos. Estos ajustes los vamos a hacer fuera del terreno, con el programa de movilidad, con el programa de peces, porque si tú te conviertes más atlético, ya biomecánicamente nada más es aprender a cómo llegar a esas posiciones. Okay. ¿Hace sentido? Sí, hace bastante. Ay, y tiene sentido todo lo que me estás diciendo. Uno cuando empezó a jugar pelota, cuando ya uno firmó, uno no tenía toda esa información, ¿me entiendes? Y una de las cosas que uno ve la diferencia de estilos americanos, cómo su mecánica es tan limpia, unos que otros. Claro. La tienen tan limpia, ¿me entiendes? Sin esfuerzo, ¿no? Sin que tú esfuerzo, dices, coño, exacto, ¿cómo se está tirando 98 uh-huh, millas? Exacto. Pero se ve que tiene el esfuerzo de 90 millas. Uh-huh. Y ese es el... Eso que acabas de decir es el objetivo. Tirar 100 millas con el esfuerzo de 90 millas. 90 millas. No tirar 92 millas con el esfuerzo de 100 millas. Uh-huh. Porque ahí es donde ocurren los... Quieres estar en 85 grados, esto es 90 grados, 85. El codo no puede estar por arriba del hombro porque causa una tensión. Tienen que estar 5 grados por debajo. O, abducción vertical 85, abducción horizontal 25. Y esto es la rotación externa del brazo, 0 grados, 90 grados. Tú quieres estar 45 grados cuando tú aterrizas y tus caderas están giradas. ¿Por qué? Porque tú vas a seguir empujando y ahí es cuando el brazo llega a las 90 grados, maximizando la separación cadera y el hombro, y ya después de ahí, entonces ya inicia la extensión y la fase de tirar, ¿ok? La mayor clave contigo va a ser poder separar la fase de la zancada con la fase del lanzamiento. Si logramos hacer eso, va a mejorar todo tu control, tu velocidad, menos estrés en el brazo, punto. Entonces el enfoque va a ser eso, crear esa movilidad en tu tronco y en tus caderas para que te permitan llegar a esa posición.
caderas abiertas, orientación de los hombros completamente cerrados, extensión de la pierna y ya después iniciamos la fase de las. ¿Hace sentido? Estos son ajustes grandes, ¿no? Ahorita tú estás compitiendo, sigue haciendo lo que estás haciendo. Esto ya lo vamos a trabajar en el off-season, ¿ok? Pero yo quiero que estés consciente de las fugas de energía que estoy detectando en tu movimiento de lanzar, ¿no? ¿Qué notas con tu tronco al momento de tú alzar la pierna? ¿Qué es lo que estás notando con tu tronco? Mira. Como que esto, eso se inclina mucho para exactamente. Acá. Un lanzador élite mantiene la postura de su tronco derecho, inclusive con un lean back de 10 grados. Ahorita aquí podemos ver cómo hay un lean hacia adelante cuando deberías de mantener esa postura completamente recta o inclusive hacia atrás, apretando el abdomen y aquí. Y de esta manera pudieses atacar y cargar con el flexor de la cadera, glúteos y femurales. Tú estás en una posición más fuerte y esta posición te va a permitir que generes mayor separación cadera y hombro. Si yo estoy en esta posición, ¿qué va a pasar? Voy a estar aquí y ya mi cadera trasera va a tener un candado y no va a poder permitir hacer ese trabajo de rotación. También si yo estoy en esta posición, aquí, mira, mi cadera puede abrir, puede rotar y yo me mantengo acá. Entonces, lo ideal sería mantener la postura, inclusive un lean back de 10 grados. ¿Cómo logro eso? Metiendo la pelvis y cargando con los tres músculos más grandes, que es el flexor de la cadera, el glúteo y el femoral. ¿Hace sentido? O sea, como que, de que porque yo cuando hago, subo la pierna, yo a veces hago eje. Uh-huh. Y al momento de hacer eso, ¿a dónde se fue tu peso? Al cuádriceps. Y eso es lo que no queremos. Tú ahorita tu peso, al momento de tú hacer esto, ¿dónde está tu peso? En el cuádriceps. ¿Y dónde queremos que esté tu peso? En el glúteo, en el flexor, en el femoral y en el flexor de la. Tú deberías de tener tu peso aquí con la rodilla en rotación externa para tener mayor torsión para el momento que este pie abre, ¡pum!, generar toda esa energía. Pero ¿qué pasa? Si tú alzas la pierna, cargas y todo el peso está en el cuádriceps, ¿tú crees que de aquí tengo fuerza para empujar? Ahí no hay fuerza. Es como si yo estoy haciendo una sentadilla. Cuando haces una sentadilla con peso, ¿para dónde van las rodillas? Hacia afuera, generando estabilidad en las caderas, fuerza, y de aquí yo puedo levantar ese peso. No lo uso el 100%, que todo lo que tú me estás diciendo tiene sentido, porque no lo estoy haciendo. Entonces, como dices tú, figúrate tú estás lanzando eso nada más como con un 50%. Claro. Y si tú usas el 100%, va a haber menos estrés, la velocidad va a ser más constante, más control. Y el control. Exacto. Más consistencia. Y los picheos más efectivos. Y el slider va a tener más efecto. Más sprint rate, más todo. Exacto. Entonces, por eso yo estaba, porque como te dije, perdí casi 2 años, se perdió ritmo. Y yo siento que yo he cambiado mucho mi mecánica en el sentido de que de cositas así como tú me la estás explicando. Y de verdad, oye, me contenta de que oye, puede verte por las redes, que nos comunicamos y que siento que vamos a hacer un buen trabajo, ¿no? Y les voy a hacer una primicia ahí a la gente de redes y Latinoamérica. A mí Chiri nos va a hacer un Showtime Atlet que vamos a poner a 100 millas para que ustedes sepan. No solamente va a regresar, sino va a ser mejor de como estaba, porque se ve que tiene la mente abierta, tiene hambre y sobre todo tiene las ganas, ¿no?, de seguir aprendiendo y seguir mejorando ya estando en grandes ligas, porque esa es una cuestión.
Hay muchos lanzadores que piensan que porque ya están en grandes ligas, ya saben todo. Exacto. Y en este juego, uno sigue aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Entonces, yo estoy muy contento y te lo digo aquí, impresionado con tu humildad, que nos hayas buscado para tú seguir mejorando. Y pues créeme que aquí nosotros vamos a hacer con nuestro programa de pitcheo exclusivo para lanzadores profesionales, en este caso de grandes ligas, vamos a hacer lo mejor para que tú te mantengas en el mejor nivel de grandes ligas, que ese es el objetivo, no tanto la velocidad, porque eso va a venir, como te lo dije, como consecuencia. Aquí el enfoque es una mejor biomecánica para reducir riesgos de una lesión en tu brazo. Eso, al tú ser lineal, estudios muestran que va a haber mayor consistencia y obviamente va a haber menos estrés y torques en los brazos, que te van a causar menos fatiga y te van a prolongar tu carrera. Y obviamente tú, como un pitcher abridor, eso es sumamente importante, porque te van a dar esa estabilidad y consistencia para tú mantener tus velocidades en todas las entradas, ¿no? Entonces, para mí ese es el trabajo que estaremos realizando aquí. No, el mayor consejo de esto es mostrar una disposición de aprender y esa hambre de uno querer mejorar cada día. Y aplicando esas enseñanzas que uno requiere para uno poder desarrollarse más rápido. Y a uno desarrollarse más rápido, uno va a poder lograr la firma más rápido y así poder estar en este nivel que todos queremos. Todos queremos estar aquí, queremos firmar, queremos jugar Grandes Ligas. Y es un nivel que Grandes Ligas no es fácil, pero de verdad que oye, obteniendo uno las herramientas específicas, uno se va a desarrollar más rápido y uno va a lograr la firma y llegar aquí a este objetivo que es el Grandes Ligas. Ya de camino al juego con Johnny Chirino. Nos vemos allá.